Con la culminación del puente festivo y las restricciones que hubo en la ciudad, varios fueron los comparendos que se hicieron por infringir las normas estipuladas. Este fue el balance que entregó la Policía Nacional. En nuestra aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al momento en esta vigencia se han interpuesto 215 órdenes de comparendo, especificando que 113 órdenes de comparendo han sido por la violación al toque de queda. Estamos haciendo un llamado a la comunidad que hasta esta semana sigue en vigencia el decreto que emanó nuestra gobernación del Valle del Cauca y tenemos restricciones verificando el pico de contagio. Estamos haciendo todos los días nuestros en vivo con nuestra Policía Nacional, nuestro ejército que nos acompaña, de igual forma funcionarios de tránsito de la alcaldía, para seguir haciendo esos controles y concientizando a la gente que tenemos que evitar que ese pico que se nos vaya a elevar en lo relacionado al COVID-19. Hemos cerrado 3 establecimientos abiertos al público, los cuales han violado ese toque de queda emanado por la alcaldía municipal de Cartago. De igual forma, más de 10 fiestas clandestinas, que no solo en la parte urbana, sino rural, que hemos llegado a hacer disolución y a poner órdenes de comparendo por estar violando estas medidas en el municipio de Cartago y en los municipios que comprenden nuestro 7º Distrito Especial de Policía Cartago. Cabe señalar que el toque de queda se seguirá aplicando por decreto del gobierno departamental, el cual sigue desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con pico y cédula durante el día.